Se hicieron una serie de planteos en sala la semana pasada, el tema quedó en la agenda y ahora decidimos pasar a la comisión para que todas esas observaciones e inquietudes se despejen. ¿Esto no viola un acuerdo preexistente, según dice la oposición, senador? Sí, el Poder Ejecutivo mandó las venias, la oposición hizo inquietud y planteó observaciones sobre una, volvemos a comisión, se aclaran las dudas y volverá a sala cuando la comisión lo encuentre pertinente. ¿Se puede decir que vienen deteriorándose las relaciones entre el partido justamente de oposición y el Frente Amplio? Estamos preocupados sobre el clima político. Notoriamente ha habido conversaciones y creo que esa preocupación no solo del Frente Amplio, sino de otros partidos, y esperemos que el nivel de convivencia que los uruguayos mostramos siempre en el exterior se traslade a las buenas normas aquí. Porque el Partido Nacional estaba en condiciones hoy de votar las venias previstas, las que estaban en el orden del día y algunas que venían en el día de hoy, como por ejemplo las venias de ACE. Nosotros estamos en condiciones de que los acuerdos se cumplan y anunciamos el cumplimiento del acuerdo. Algunos nombres nos gustan más, algunos nombres nos gustan menos, pero hay un acuerdo político que el Partido Nacional lo va a cumplir y lo va a respetar. Por eso, para nosotros, no era necesario volver a la comisión. El Frente Amplio planteó que tenía algunos temas que dilucidar en la interna sobre algunos nombres de algunos nombres propuestos por el Frente Amplio. Y bueno, y en ese sentido es la propuesta de postergación, seguramente para la próxima comisión de asuntos administrativos, que va a ser el 4 o el 5 de abril.